La verdad que para nosotros el proyecto institucional al cual denominamos Aprendizaje y Servicio nos parece clave, es algo que nos enriquece muchísimo el poder vincularnos con otras instituciones y poder trabajar juntos, poder conocernos, generar redes. Entonces estamos muy abiertos a generar y a dar respuesta a pedidos desde otro lado. Por ejemplo, en este momento también desde el área de lo que es construcciones, mantenimiento de edificios, estamos trabajando en un salón comunitario del barrio Nahuel Hue con el acompañamiento de Cáritas. Hemos trabajado en el barrio, en la junta vecinal, en el centro de abuelos, hemos trabajado en la RB, sí, con la RB, colocando la trifásica, hemos trabajado en distintas parroquias, en casas particulares, haciendo algún mejoramiento habitacional. Así que tenemos muchas posibilidades de dar respuesta y soluciones a un montón de problemáticas barriales a partir de esta gama tan amplia de oficios, ¿no? También participamos a través de lo que es chocolatería y panadería en distintos actos y en eventos, ofreciendo el buffet. De hecho, por ejemplo, el sábado pasado, que fue el encuentro en el Colegio Don Bosco del Precosquín, bueno, toda la parte de buffet lo hicieron los chicos de panadería y chocolatería. Así que la verdad que estamos, los profesores también nos acompañan, los alumnos también, hemos encontrado una riqueza humana en los barrios periféricos de nuestra ciudad enorme, y cuando proponemos distintas actividades todos nos acompañan y con alegría y con ganas. ¿Pensás que un poco ya más personal, porque también es una sensación que tenemos todos los que hacemos Ecos del Parque, que trabajamos en el parque, que a veces estamos como aislados, ¿no? Las instituciones aisladas, la sociedad está aislada, los barrios. ¿Pensás también vos, como director de esta escuela, de este centro, que tenemos todavía que mejorar todo ese aspecto, saber que hay un alto, que hay un bajo y que hay un centro y que estamos todos juntos? Sí, sin duda. Sin duda, me parece que todavía estamos bien encaminados, pero el camino hay que profundizarlo. Yo estoy convencidísimo que con la complejidad de las situaciones del social desde todos lados, estoy hablando ni alto ni bajo, sino que con una sociedad compleja, la solución no va a venir de una sola área, sino que tenemos que trabajar interrelacionados, vinculados. Nosotros como escuela somos receptores de situaciones ya no solamente educativas, sino que sociales, temas de salud, ¿no? Adicciones y demás, a las cuales no podemos dar respuesta, pero sí podemos ser receptores de esas problemáticas. Entonces, tener la capacidad de poder vincularnos con otras áreas, salud, desarrollo social, ONGs y demás, para poder dar respuesta a esta situación tan compleja. Por otro lado, tratamos siempre de generar espacios y encuentros donde no hay ni alto, ni bajo, ni centro, como por ejemplo tenemos una orquesta que nos acompaña, una ONG de Buenos Aires, con los profesores y con los instrumentos y sus ensayos, que funcionan tanto en este colegio como en el Don Bosco del centro, donde hay chicos, los integrantes de esta orquesta son de 17 barrios diferentes, y que el vínculo y la relación entre ellos es natural, espectacular, y no hay ningún problema. Así que creemos que es totalmente posible eso. Cuando nosotros vimos el producto, cuando vimos la caja, superó ampliamente el prototipo que teníamos. Es más, mejoró un poco algunos modelos que teníamos vistas en internet. Porque nos gustaría aclarar, Larisa,
que estas cajas, si vos las querés ir a comprar en Argentina, no existen. Entonces, sí o sí, o sea, no hay forma, porque también los otros tipos de animales, para que entienda la gente, por ejemplo, un zorro o un piche, puede ir transportado en otro tipo de caja que se compran, de plástico, como para llevar al perro y el gato, pero para las aves, esas cajas son muy incómodas. Entonces, realmente estas cajas eran una necesidad para el parque y necesitábamos mejorar lo que ya teníamos. Y la verdad que lo pudimos hacer con el centro de una forma espectacular. Estamos muy conformes y muy contentos, y es, como le dije a Guillermo, el inicio. Porque la idea es seguir trabajando otros elementos que necesitamos y que no tenemos, y que haciéndolo de esta manera, en forma comunitaria, colaborativa, es mucho mejor que comprarlas. Totalmente. Además, de acuerdo. Para nosotros también fue, nos sentimos muy cómodos y también pensamos que ojalá, y seguro que va a ser así, que sea el primer paso que vamos a dar juntos. Mira, Guillermo, trajimos unos stickers, unos vinilos, que es para colocar en las cajas, para que las cajas, como las cajas viajan de un lugar a otro con el ave que está lastimada, todos los que vean la caja puedan entender qué es y quiénes la hicieron. No sé, ahí está el escudo del centro, y nos pareció una linda idea para contarle a la gente también que ve la caja de qué se trata eso y quién lo hizo. Así que hay que buscar un buen lugar para pegarlo. Guillermo, contanos qué te pareció esta idea del Parque Nacional de traerles este trabajo. Espectacular, muy bueno, porque así uno tiene la oportunidad de enseñar a los chicos lo que sabe, y ellos tienen también la posibilidad de aprender, de hacer algo. Yo les digo que nunca está de más aprender, porque si no es para parques, sino para su casa misma. Cuando ellos tengan que hacer su casa, ya tienen algo de experiencia, por lo menos saber cómo sacar un pie de madera. O sea, esa es la idea. Así que bueno, a mí me satisface mucho poder enseñar lo que yo aprendí. Así que para mí es un orgullo estar aquí en esta escuela y bueno, ¿qué más le puede ser? Y colaborar con nosotros. ¿Alguna vez hiciste estas cosas? ¿No? ¿Algo parecido para llevar animales? No, nunca había hecho algo así. Lo mío era otra cosa, era hacer otro tipo de trabajo. Pero ahora esto me pareció interesante y bueno, es un desafío que lo estamos cumpliendo y vamos a seguir adelante. Así que muy agradecido. Y bueno, ojalá que los chicos tengan éxito en la vida y que aprendan a desarrollarse en lo que a ellos les parezca mejor. Claro, esto es más que un trabajo para usted. Más que un trabajo, exactamente. Más que un trabajo. Es poder darle una mano a los chicos que aprendan lo que yo aprendí prácticamente en la calle, trabajando. Bueno, queremos saber qué les pareció esta experiencia. Por ahí un poco extraña, que tal vez me decía el profesor Guillermo, que nunca tuvieron, de hacer una caja para transportar aves lastimadas. ¿Qué les pareció? Desde que trajimos la idea, desde el Parque Nacional, hasta que la pudieron pensar, mejorar la idea. ¿Qué les pareció toda la experiencia? ¿Quién quiere hablar? La experiencia estaba muy buena, más por si transportar animales que están heridos y ayudarlo a tener un espacio y un viaje mejor, ¿no? Y bueno, y así poder seguir haciendo estas cosas que nos pueden servir a nosotros también. Perfecto. ¿Les pareció difícil el proyecto, el desafío? Bueno, sí, un poco. Pero estuvo bueno, me gustó la idea porque es para animales solidarios. Y otra que está bueno el trabajo porque nosotros aprendimos un montón también. A partir de ahora son amigos del Parque Nacional, ¿no? ¿Sabían que en el Parque Nacional hacíamos este tipo de actividades, que rescatábamos animales? Sí, sí, estábamos al tanto de eso. Y como experiencia estuvo bueno. Así que aparte, a raíz del armado de una caja, nos ayuda también para otros emprendimientos. Otro tipo de actividades con ese mismo material
y aprendiendo cada día a usar, aprender un poco más para usar las herramientas y demás, así que como experiencia está muy buena. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por este desafío, por tomarlo. Y bueno, ahora la idea es, como yo le decía a Guillermo, este es el comienzo. Hay muchos más proyectos, lo hablamos también con el director Pancho, de hacer muchas más cosas con ustedes, con el taller de carpintería y otros talleres. Gracias, chicos. Gracias a Pancho también, que el que trajo la idea y el que inició todo esto. Así que tenemos que agradecerle a Pancho, que es el que inició todo. Llegó el momento de despedirnos, amigos. Muchas gracias a todos por estar allí. Muchas gracias a todos los chicos de la escuela que hicieron esas maravillosas cajas para que podamos transportar las aves. Sin el aporte de ellos no lo podríamos hacer. Sin la idea de la gente del Departamento de Conservación, puntualmente Susana Seijas y Graciela Fontana, que trabajan muchísimo en pos de la conservación y en aspectos sociales. Así que gracias a Susi, que nos guió y que nos llevó a conocer esta hermosa escuela, gracias a los docentes, a los alumnos, al director, por todo el trabajo que hicieron. Tenemos más ideas, vamos a seguir haciendo cosas. Sigan así, chicos, porque realmente van por buen camino. Las masitas y los chocolates estaban riquísimos. Vamos a ir a filmar más seguido. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Y, por supuesto, qué lindo que fue compartir ese abrazo al río Limay, tan hermoso río que está aquí en el Parque Nacional y tan cerquita de todos nosotros. Nos despedimos, sigamos construyendo. Hay gente que tiene ganas y que tiene voluntad de hacer una sociedad mejor y en pos de eso, cuidar su propia vida y el entorno donde vivimos. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar con más Ecos del Parque TV la semana que viene. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
vamos a conocer un poco qué actividades se hacen, cómo se suman los alumnos. Bueno, realmente muy interesantes. Queremos agradecerles porque nos recibieron de una manera tan cálida que pudimos conocer y ver todo lo que hacen, que a veces uno no, si no lo difundimos, no se sabe que hay chicos estudiando y que además están aprendiendo oficios, y eso es súper interesante y además importante para la vida de cada uno. Así que vamos a recorrer un poquito la escuela. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Petrov, soy profesora de chocolatería. Acá estamos con los chicos de chocolatería de primer año, de segundo año. De primer año tenemos alrededor de 20 chicos, de segundo año tenemos alrededor de 15. Y bueno, ahora ellos les van a mostrar cómo hacen la rama, algunos bombones. En primer año de chocolatería se dedican más que nada a hacer repostería, alfajores, por allá tenemos unas galletitas, bizcochuelos, decoración de torta. Y en segundo año lo que se dedican es plenamente al chocolate, a hacer rellenos, bombones, rama, huevos de Pascua. Y a fin de año terminan con una escultura de chocolate, elección de ellos. Y bueno, acá los tenemos a los chicos, así que van a contar un poquito y van a mostrar un poquito de lo que saben también. Soy María José Lefiñir. Tengo 18 y estoy en segundo año de chocolatería, así que nada, es muy lindo el curso y aprendes un montón. Mi nombre es Andrea, tengo 26 años, estoy en primer año de chocolatería y como dijo la profe, nosotros en primer año más que nada nos dedicamos a lo que es la repostería, alfajores de maicena, tartas y lo que se puede ver. Hola, mi nombre es Mariana y estoy en primer año de chocolatería. Es interesante el curso, se aprenden muchas cosas lindas que yo cosas que no sabía hacer. Hola, mi nombre es Graciela, tengo 27 años y estoy en primer año de chocolatería. Hola, me llamo Priscila, tengo 18 años y soy de primer año de panadería. Hola, mi nombre es Manuel Sánchez, tengo 16 años y soy alumno de primer año de panadería. Hola, soy Claudia, tengo 36 años y soy de primer año de chocolatería. Esta es la primera cápsula. Es una primera capa que se pone del bombón. Lo movemos para que las burbujas que están abajo puedan subir para arriba. Así el aire se corre. El aire sube para arriba. Y esto ahora va al freezer y una vez que está seco, que queda así, se rellena con dulce de leche. No sé si ven las burbujitas que son, ese es el aire que está subiendo. Esto va al freezer nuevamente para que se... el chocolate pueda quedar duro y así quedaría la parte final y lo damos vuelta para desmoldar y golpeamos y salen todos así. ¿Cómo articulan ustedes con, creo que al principio es con el barrio, ¿no? Que es lo que los rodea? ¿Cómo se vinculan? ¿De qué manera los oficios o los alumnos con el barrio o si con otros barrios también? Bueno, nuestra idea y a partir de nuestro espíritu salesiano es creer firmemente en que la educación y el trabajo son las herramientas válidas para promoción social, para transformar una realidad difícil, por eso estamos acá insertos en estos barrios, en los barrios periféricos de nuestra ciudad. También no quiero olvidarme de nombrar que a partir también de la formación profesional vimos la necesidad de crear un secundario para jóvenes y adultos que funcionan en este mismo espacio y en el mismo horario, que es el CENSA de Ciernos de la Patagonia, y también por la mañana funciona un secundario
común, ¿no?, de chicos que salen de primaria, que es a partir de los 13 años, que es el Ceferino de la Moncurá. Es decir que, de alguna manera, nos vamos insertando en el barrio respetando su cultura, escuchando sus necesidades, tratando de comprender lo mejor posible el contexto, ¿sí? Y de a poco sintiéndonos parte de este barrio a partir de nuestra oferta educativa y oferta pastoral también. Bien, los jóvenes y los adultos que participan de tanto del secundario como de los oficios son exclusivamente de este barrio, vienen de otros barrios, contame un poco eso. Nosotros estamos acá en el barrio del Frutillar, nuestros estudiantes vienen de los barrios de los alrededores de acá del Frutillar, algunos un poco más lejos, pero en la gran mayoría, barrio Nahuel Hue, Malvinas, 258, Pilar, es decir, 34 hectáreas, los alrededores de nuestra escuela, son la gran mayoría de nuestros estudiantes. Bueno, y ahora acá estamos con Gustavo, que es el director del secundario para jóvenes y adultos. ¿Cómo lo podemos identificar dentro? Porque nosotros hablamos con Pancho, que es del Centro de Formación Integral Don Bosco. Este secundario también que vos dirigís pertenece también a las Damas Salesianas. Y contanos un poquito cómo funciona el nombre y cómo lo conocen los vecinos. Mira, en realidad esto surge a partir del CFI, ¿no? De la institución donde Pancho es director. Porque bueno, los chicos vuelven a reescolarizarse a través de un taller o de un oficio, y nosotros veíamos que había chicos que no habían terminado el secundario o no habían hecho el secundario. Si bien aprendían herrería, chocolatería, panadería, pero no habían terminado el secundario. Entonces, reunidos y pensando en lo que podíamos hacer, con la Asociación Damas Salesianas lo que decidimos es agregarle un plan de estudio de 3 años y que puedan terminar los chicos con un oficio y con un secundario. Y como estamos en el barrio del Frutillar, abrimos la matrícula, la inscripción, a todos aquellos que quieran venir a terminar su secundario, ¿no? Y tiene una particularidad, es el único secundario de jóvenes y adultos que funciona en el horario de la tarde. Todos los demás, como ustedes saben o habrán escuchado, son nocturnos o diurnos, comienzan después de las 6 de la tarde. Bueno, esto comienza 2:30 de la tarde, lo cual les permite a muchas mamás, si ustedes ven en las tomas que han hecho, seguramente van a ver que hay muchas personas que sus hijos están en la escuela 154, acá enfrente. Entonces los dejan en el colegio, vienen, las mamás cursan el secundario y después 5:30, 6 los van a buscar. Así es como se estructuró, como para darle un servicio y bueno, en esta función de sumar derechos a la gente que en algún momento, y vaya a saber por qué motivos, dejó de estudiar y hoy puede terminar sus estudios, ¿no? Así que está articulado, CFI y CENSA es un proyecto en común. Y, por ejemplo, las mamás que tienen chiquitos que todavía no van a la guardería escolar y demás, ¿pueden venir al curso con su bebé? Mira, es un tema. De parte de la comunidad educativa tratamos de que justamente ese chiquito no sea un impedimento para que venga al colegio, así que vamos acomodando la trayectoria educativa. La mamá viene y mientras el chico esté con ella o lo podamos cuidar o alguien lo pueda cuidar, no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, también tenemos que pensar que muchos de ellos han dejado su secundario justamente por el embarazo y entonces no estaría bueno que otra vez vuelvan a dejar, ¿no? Sí tenemos una deuda que es es ir generando los espacios para que estos chicos, bueno, estén más cuidados, ¿no? O que vayan a la tarde, que consigan las vacantes para que vayan a la tarde en el mismo horario que van estas mamás, o que puedan haber algunas guarderías, bueno, guarderías no, algunos centros infantiles, ¿no? Para chicos y demás. Acá estamos con Patricio, otro de los profesores. Contame, Patricio, ¿cómo se llama este taller o esta actividad que haces vos acá y en qué consiste? Hola, buenas tardes. Primero que todo, esta es una materia bastante amplia, ¿no es cierto? Figura como electricidad y a la vez reparación de artículos electrodomésticos.
En base a eso, somos dos profesores distintos. Uno da electricidad domiciliaria y yo doy lo que es la parte de reparación de electrodomésticos. Y bueno, todo esto que más o menos viene acá, porque estamos justo en mi clase hoy, ¿no es cierto? Reparación ya sea de planchas, de aspiradoras. Estamos hoy precisamente con el tema de microondas. Estamos aprendiendo cómo funcionan, cómo se reparan, cómo se utilizan. Y bueno, en este momento es esto, y en otros momentos tenemos aspiradoras, tenemos planchas, lustradoras, con los principios básicos de cada uno, los funcionamientos, etc. Bueno, los chicos en la parte de electricidad estuvieron trabajando, estuvieron en la producción de una turbina eólica para generar corriente. Ellos fueron los chicos de segundo año. Básicamente es una turbina eólica, genera electricidad mediante el viento. Bueno, tuvimos que hacer la parte eléctrica, las bobinas, el tablero eléctrico tuvimos que hacer. Y bueno, después los chicos de herrería hicieron la parte, lo que es la parte de herrería, o sea, para mantener, o sea, lo que da vuelta el molino, digamos. ¿Fue todo casi hecho acá en el centro? Sí, partes, o sea, claro, herrería y nosotros la parte eléctrica. Mi nombre es Navarro Alejandra, en realidad soy profesora de chocolatería y compartimos hora con panadería. En este sector trabajamos todo lo que es panificado, hacemos facturas, tortas, pan, y bueno, y acá tenemos a los chicos. Hola, mi nombre es Carlos, y nada, ahora estamos cocinando ayuyas, y si quieren les mostramos. Acá tenemos lo que es facturas, pan de leche y ayuyas. Este es el sector de cocina. Hacemos pan para pancho, hacemos de hamburguesa, escones, todo lo que es panificadora. Prepizzas, hacemos todo un poco acá. Claro, el colegio Don Bosco va de misión a Pichileufu y llevan panes de ayuyas. Y en esta oportunidad estamos haciendo los panes para Pichileufu. Bueno, como experiencia puedo decir que es muy linda, se armó un grupo muy bonito, estamos muy contenidos por los profesores, como verán, todas las cosas son ricas y bueno, es un gusto poder compartir con todos los profesores y mis compañeros estos momentos de aprendizaje y por sobre todas las cosas, no solamente por aprender sino también por encontrar amigos. Y también es importante recalcar que las prácticas de los oficios, que nos parece, bueno, clave obviamente para una formación profesional, las hacemos en gran parte en el colegio. Estamos capacitados fundamentalmente en lo que es carpintería, herrería, panadería y chocolatería para hacer las prácticas en nuestra escuela. También, y es importante, hacemos prácticas solidarias en el barrio. De hecho, bueno, un poco el vínculo con ustedes es parte de nuestra práctica y nuestro aprendizaje, y ese ida y vuelta con otra institución, en donde la otra parte pone los materiales y nosotros ponemos la experiencia, el trabajo de los chicos y el aprendizaje de los chicos puesto en una práctica real. Así que en general tratamos de generar acuerdos con distintas instituciones, a veces con particulares también, con profesores. Nuestra comunidad educativa es muy amplia y los docentes están comprometidos, así que bueno, a veces trabajo para los mismos docentes, donde el docente pone los materiales y nosotros la mano de obra, y de esa manera vamos consiguiendo los materiales, ya que no tenemos un subsidio específico para eso, ¿sí? El Colegio Don Bosco, ubicado en el centro, también parte de estas instituciones que son propiedad de las Damas Salesianas, nos comparte en su medida y en sus posibilidades también recursos económicos como para que esto funcione y esté a la altura de la capacitación que queremos dar. El cormorán imperial es una especie que es común encontrarla en el mar.
Pero, ¿sabías que en el Parque Nacional Nahuel Huapi vive una de las pocas colonias de agua dulce del país? Para proteger esta especie, el Parque Nacional Nahuel Huapi creó el proyecto de conservación del cormorán imperial, donde personas que trabajan en diferentes áreas se involucran para llevar adelante el proyecto. La acción individual es imprescindible para la conservación de nuestro planeta. Este es un mensaje del Parque Nacional Nahuel Huapi. Y de aquí del río Limay nos vamos a ir al barrio del Frutillar, porque allí la gente de Parques Nacionales hizo un proyecto súper interesante con el taller de carpintería para construir cajas para transportar aves heridas o lastimadas. Tiene que ver con el trabajo conjunto y esto es tan gratificante, poder hacer estas cosas con los jóvenes, con los adolescentes, que hacen su aporte, que ponen su creatividad, sus aprendizajes, con los docentes que ponen su conocimiento, para poder en forma conjunta generar, en este caso, productos que son tan claves para poder transportar aves heridas o lastimadas. Así que nos vamos a ir con Susana Seijas allí en el barrio El Frutillar. Bueno, estamos en un lugar muy especial con amigos que surgieron de una necesidad del parque que teníamos nosotros de trabajar un aspecto del proyecto Fauna Accidentada. También quiero mencionarla, que ahora está un poquito enferma, que es Graciela Fontana. Nosotros a esta compañera de trabajo le propusimos cuál era nuestra necesidad de hacer unas cajas para transportar aves lastimadas. Y a Graciela se le ocurrió esta genial idea de venir al Centro de Formación Integral Don Bosco, en el barrio Frutillar, que depende de las Damas Salesianas. O sea, que a partir de una necesidad nosotros pudimos conocer este hermoso lugar donde acá me acompaña el director, Pancho Ferrer, y que a partir de ahora nos va a hacer una especie de síntesis, nos va a contar qué es el Centro de Formación Integral y vamos a pasear por todas las instalaciones. Pancho, muchas gracias primero por aceptar este desafío de hacer las cajas. Bueno, hola a todos. Para nosotros es un placer poder trabajar con una institución tan importante como es Parques y de alguna manera dar nuestro granito de arena para que el cuidado de nuestro ambiente, medio ambiente, nuestra fauna. Así que bueno, para nosotros realmente una alegría poder colaborar con el proyecto de ustedes también. Bueno, estamos acá, como dijiste bien, en el Centro de Formación Integral Don Bosco, propiedad de las Damas Salesianas, y esto nace a partir de un trabajo previo de las damas, presencia en el barrio, voluntariamente, a partir con un comedor comunitario, en su momento necesario, y presencia también en un centro odontológico. A partir de esa experiencia y en contacto con el barrio, notan que la necesidad de generar un espacio educativo de formación bien salesiano, el sueño de Don Bosco también, un espacio de formación en oficios. Es ahí que en el año 2006 nace el Centro de Formación Integral, una escuela postprimaria de formación profesional. Bien, contame, ¿qué tipo de oficios aprenden acá los jóvenes y los adultos? Bueno, actualmente ofrecemos 5 oficios al barrio, a la comunidad barrial. Tenemos chocolatería artesanal, panadería y repostería, tenemos herrería de obra y artística, electricidad domiciliaria y mantenimiento de edificios. Van rotando. Los oficios año a año podemos ir cambiando, depende de la necesidad del barrio, de la necesidad laboral, pero esos son los oficios más estables que tenemos y los que vamos llevando adelante. Son oficios que duran 2 años, gratuitos, completamente gratuitos, somos una escuela de gestión social,
y con reconocidos por el Ministerio con certificación oficial y homologada por el INET. Pancho, yo te quiero preguntar, en relación al proyecto específico de la caja de transporte de animales, o de aves en particular, que vinimos con esa idea, que parecía un poco loca. ¿Cómo te pareció, para contarle a la gente? Nosotros vimos que vos lo recibiste y la escuela, el centro lo recibió muy bien. ¿Qué te pareció la idea? Bueno, a mí me pareció muy interesante la idea, fundamentalmente teniendo en cuenta que somos escuela, ¿no? Somos escuela de formación profesional y lo tomamos como un trabajo práctico, ¿no? Como un trabajo que puede real, de la vida real, no dentro de una escuela, sino que donde los jóvenes tuvieron que resolver situaciones, diseñar, pensar, reflexionar, discutir sobre el tamaño de la caja. A pesar de que teníamos tal vez una idea de cómo podía ser, bueno, tuvimos que resolver algunas cosas que se hicieron a partir de un debate grupal. A mí me parece que hoy por hoy como escuela nosotros tenemos que ser constructores o ayudar a facilitar que nuestros estudiantes sean constructores de sus saberes, que puedan reflexionar, que puedan decidir, ¿eh? Me parece que es parte de la autonomía que tiene que dar la educación. Entonces, y este trabajo fue así. Los chicos estuvimos discutiendo sobre cuál era el objetivo de esa caja de transporte, qué se iba a llevar, qué necesidades iba a tener el ave que iba a estar dentro de ella, ¿sí? La persona o las personas que le iban a transportar, la forma de tener que ingresarla, por eso hay cajas que tienen diferentes entradas. Sí, la verdad que fue un trabajo muy interesante desde el punto de vista educativo, que es nuestra función ser escuela, ¿no? Sumado a la posibilidad de acompañar un proyecto tan importante como es el de Parqués, para nosotros fue muy grato. Bueno, acá estamos. ¿Cómo, Guillermo, ayúdame, vos que sos el profesor, este equipo acá que tenés al lado? ¿Quiénes son? ¿Alumnos de qué curso? ¿De qué taller? Bueno, ellos que se vayan presentando. Él es Santi. Habla bien fuerte. Hola, me llamo Santiago Nefiñón y estoy en el taller de carpintería, mantenimiento. Hola, me llamo Lorena Enríquez y estoy en el taller de carpintería, de mantenimiento. Me llamo Brenda Muñeco y estoy en carpintería, de mantenimiento de primero. Hola, me llamo Angie Méndez y estoy en carpintería de mantenimiento, primer año. Hola, me llamo Brian Cárdenas y estoy en mantenimiento en primer año, en carpintería. Bueno, y ahora estamos en el taller de carpintería donde se están elaborando las cajas de transporte de aves. Guillermo, contanos cómo se hace una caja. Bueno, lo primero que hacemos es cortar las 6 partes que lleva la caja, que sería la base, cubierta, costado y puerta. Estos son los laterales. Una vez que hacemos esto, marcamos para la ventilación de la caja en sí. Claro, tiene que tener agujeritos para que las aves puedan respirar. Exactamente. Entonces, lo que hacemos primero es eso. Una vez que tenemos eso, armamos la caja. Después que armamos la caja, recién empezamos a poner las valijitas, las manijas y las bisagras, la puertita. Tenemos también un palo que está preparando Lorena, que ahora estamos preparando. Antes de armar la caja lo ponemos. Entonces, ya con eso estamos avanzando. Ahí tenemos ya una caja avanzada. Bastante avanzada. Esa caja ya está casi terminada. Lo que está haciendo Brenda es colocando la última manija, que es la parte de arriba. Porque esa le ponemos 3 manijas
Por la sencilla razón, si el ave o el animal que transportan es muy grande, muy pesado, lo llevan entre dos personas. Pero si se quiere más chiquitito, lo lleva una sola persona y ya es más transportable. Esas cajas son grandes para bichitos más grandes, puede ser un zorro, un gato, un perrito, que sea todo ese tipo de cosas. Y estamos preparando otras cajitas más chicas, por si vienen bichitos más chicos, para que sea más accesible el traslado. ¿Qué tipo de madera es esta? Terciado fenólico de 9 milímetros. Esto se trajo de un taller ya cortada las maderas, porque acá no tenemos todos los elementos como para cortar bien. Para que nos quede más prolijo, las cortamos en un taller donde hay una escuadradora y ya la traemos a medida. Entonces acá lo que nos dedicamos a armar, a colocar las bisagras, herraje, todo lo que se quiere. Hay una parte importante que tiene que ver con esto y le vamos a contar a la gente. Nosotros trajimos un prototipo, una caja que tenemos, pero sobre esa caja ustedes en el taller con los alumnos pensaron y la mejoraron. Eso fue un desafío para ustedes, ¿no? Exactamente. A nosotros trajeron la caja de muestra, que si bien estaba bien hecha, pero habían algunos detalles que nosotros la mejoramos. Por ejemplo, la ventilación, las manijas y todo ese tipo de cosas. Es más, hasta el palito que lleva para que se afirmen los bichitos, también lo mejoramos, le pusimos alfombra y eso. Y hay otras cosas que hay que hacer todavía, que todavía no las definimos, que tenemos que hacer, por ejemplo, un piso que es corredizo, cosa que si el bichito se ensucia, se pueda sacar y lavar y limpiar perfectamente. ¿Cuántos alumnos tenés en este taller que participó de este proyecto? En este taller participaron 6 alumnos. Angélica estaba muy entusiasmada con esta máquina haciendo estos agujeros, que es la respiración. Estoy poniendo las manijas para agarrar la caja. Estoy torneando el palo que es donde las aves se agarran. Eso es lo que estoy haciendo. Primero va con gubias y después se lija como para que quede más suave. ¿En qué etapa participaste de la caja? ¿Cuál era tu tarea? ¿O todos hacían lo mismo? ¿Un poco de todo? Bueno, a mí me tocó hacer la ventilación y ponerle las manijitas para agarrar la caja. Y después sacarle un par de medidas para hacer las otras cajas y los de distintos modelos. En esta región, el ciclo del agua comienza en el Océano Pacífico. Allí se forman grandes nubes que son traídas por las corrientes de viento desde Chile. Al subir por la cordillera, el aire cargado de humedad se enfría y descarga la mayor cantidad de agua en forma de lluvia o nieve, que es absorbida por el bosque. A partir de aquí, comienza su carrera hacia el mar, pero cada vez llueve menos. Y es esta diferencia de precipitaciones la que influye en los distintos ambientes del Parque Nacional. Bosque, 4.000 milímetros anuales. Zona de transición, 900 milímetros anuales. Estepa, 700 milímetros anuales. Cuidando el bosque, cuidamos el agua. Cuidando el agua, cuidamos la vida.
¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Ecos del Parque TV. Como lo anticipábamos la semana pasada, estamos aquí en este lugar que es tan significativo, que tiene que ver con el abrazo al río Limay en defensa y en contra de la construcción de una represa que se intentó hacer en el año 1995 y que toda la sociedad se juntó aquí en este mismo lugar a decir no, a decir basta, nos plantamos, esto no va a ocurrir. Y todos los años, todos los 8 de octubre, desde aquel 1995 se recuerda esa fecha, convocando a las escuelas, a la gente de parques, bomberos, y este año, y hace ya varios años, Dinahuapi toma la posta para hacer este acto que es tan importante y tan significativo. Así que nos vamos a ver de qué se trató este especial encuentro, recordando el abrazo al río Limay. Cuando el perito Francisco Pascasio Moreno entregó las tierras para su conservación, dijo: le he dado una llave y no se han dado cuenta. La exteriorización más pura de la esencia divina del hombre es su respeto por la naturaleza. Es el principio del respeto por sí mismo y por su prójimo. Así como las formaciones graníticas son el esqueleto de la tierra, las plantas sus pulmones, los océanos reguladores de su temperatura, el agua de los ríos es su sangre y sus cauces sus venas. Todo está maravillosamente coordinado. Es un movimiento perpetuo y perfecto. Se ha modificado a sí mismo a lo largo de milenios para mantener el equilibrio en beneficio del conjunto. El hombre, algunos hombres, con la soberbia de quien se siente omnipotente, interfiere en el proceso y modifica la esencia. Entonces, las generaciones venideras recibirán una tierra arrasada, artificial y sin vida. Los habitantes respetuosos, los habitantes conscientes que la tierra no les pertenece, sino que ellos pertenecen a la tierra, que la tierra no la heredaron, la han tomado prestada de sus hijos, reaccionan y se ponen de pie para poner su energía a una nueva agresión mortal. El último hálito de vida que le queda a nuestro río Limay está en nuestras manos. De la firmeza que pongamos en su defensa depende su vida. Nuestra misión es una sola: conservarlo como lo recibimos de los antiguos. Que la semilla gestada por toda la gente toda beba de este río la sabiduría contenida y germina así la planta más poderosa del pueblo, su arraigo. Que sea honra del hombre proteger la vida. Canta mi dulce río, canta dulce Limay, y lleva hasta el mar en tu corazón, oro del Chocó, sombras del Pinar, y lleva hasta el mar en tu corazón. Bueno, la verdad que es importantísimo esta fecha, recordarla y poder seguirla, que todo lo que es en los colegios, que esto se siga implantando como si fuera una epopeya de las personas sin armas y con mucha entereza y mucha fuerza que siguieron luchando por el bienestar de este río, que este río es vida para todas las generaciones venideras, y lo que hay que seguir trabajando es que para que este río siga con una libertad que no lo aplaste el crecimiento y el urbanismo. La verdad que
Es un honor poder agarrar la posta. Ya desde hace 3 años creo que estamos trabajando fuerte para poder concientizar también a los colegios que vengan, que hagan asistencia. Tendrían que hacer, los colegios de Bariloche también tendrían que venir a hacer la asistencia perfecta para poder lograr que este río siga viviendo. Buenos días a todos. Hoy estuvo hermoso este día que estamos recordando. Yo soy Rosmarie Maderholz de la comunidad de Limay, contenta todavía de lo que hemos vivido en este bellísimo día, recordando el 8 de octubre del año 1995 y hoy, 20 años después, volvemos a juntarnos como todos los años que nos hemos estado juntando, a veces con muchos, a veces con menos personas, pero siempre recordando lo que hemos logrado en el 95. Y con el mensaje para el futuro de seguir así la lucha, de defender lo que nos pertenece, que es en parte el río, y no solo el río este, sino tantas otras cosas que tenemos que respetar y defender. Y eso le queda como mensaje a todos los niños y a todos los jóvenes para el futuro. Ese es el mensaje de hoy y que siempre lo repito. Buenos días, yo soy Inés Liz de la comunidad de Limay y bueno, Rosmarie ya casi dijo todo. Yo hoy me emocioné muchísimo nuevamente, hace 20 años mientras estoy en Bariloche siempre he venido y sigo pensando que lo más lindo que tenemos es nuestros recursos naturales y los tenemos que cuidar y defender y si nos unimos lo logramos. Gracias. Héctor Ferrero, también comunidad de Limay. Y con gran emoción hemos pasado este acto en este día como la primera vez. La comunidad del Limay es una organización ciudadana en defensa del patrimonio natural y cultural. Y lo vamos a seguir haciendo por lo que sea. A partir de ese 8 de octubre de 1995 hemos intervenido en muchísimas cosas y siempre nos ha ido bien. Muchas gracias. Yo soy Carlos Daniel Videla Dorna, también del mismo grupo. Y bueno, el día de hoy realmente aporta para nosotros en particular, pero para todos los que concurrieron, una realidad que es la del río que sigue corriendo. Gracias al pueblo que se levantó, que se movilizó para evitar el daño que se iba a hacer. Y hay algo que creo que es necesario destacar, que es muy importante. El hecho que Dinahuapi haya tomado la posta colocando ese monumentito ahí al costado del mástil y con la letra del Dulce Limay, nos garantiza que, bueno, que al menos hay una entidad pública que se va a seguir preocupando para mantener la historia y todo el relato que corresponde a un hecho tan, tan importante como fue la gesta del Limay. Hola, yo me llamo Joel, soy de la escuela 312. Quería decirle que estuvo muy bueno lo de Limay. Hola, yo soy Ceci Enagio y vengo de la escuela 312 y estuvo hermoso la canción que cantaron y fue re lindo. Hola, yo me llamo Tadeo Palacios, soy de la escuela 312. Y realmente me encantó estar acá con el himno, fue muy lindo. Y digo que siempre hay que cuidar este río, que es hermoso y que... y eso, que me encantó. Hola, me llamo Laila Benjat y soy de la escuela 312. Y estuvo muy bueno que quisieran cuidar el río porque es algo muy bueno que tiene Dinahuapi.
Hola, me llamo Tomás Ortega y bueno, más que nada quería decirles que fue muy lindo todo, así que hay que cuidar el río porque es lo único más importante que está en Dinahuapi. Así que bueno, más que nada hay que cuidar el río porque es un lugar muy importante para nosotros. Hola, me llamo Yasmín Elena Sosa Nieves y vengo de la Escuela 312. Y hay que cuidarlo porque es algo muy importante y es una... Y Dinahuapi es muy lindo y no solo hay que cuidar el río Limay, sino hay que cuidar todo Dinahuapi. Hola, me llamo Rocío Ailumosa, soy de la Escuela 312 y me encantó esta experiencia porque está muy lindo que colaboren cuidando el río y toda nuestra naturaleza. Gracias. Hola, me llamo Ricitelli y vengo de la Escuela 312 y me encantó ver el río Limay y espero que lo cuiden mucho. Y que siempre cuiden esto que es muy lindo y que hay que seguirlo cuidando. Y nosotros cuando seamos grandes lo vamos a cuidar nosotros. El huillín es una especie en peligro de extinción. Su vida depende de aguas no contaminadas y de costas con rocas, vegetación nativa y troncos caídos. ¿Qué podemos hacer para cuidar esta especie? No reemplazar la vegetación nativa por césped o especies exóticas. No retirar ni remover árboles caídos y rocas. Para proteger esta especie, el Parque Nacional Nahuel Huapi creó el proyecto de conservación del huillín, donde personas que trabajan en diferentes áreas se involucran para llevar adelante el proyecto. La acción individual es imprescindible para la conservación de nuestro planeta. Este es un mensaje del Parque Nacional Nahuel Huapi.